Hola cachos de mierda, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a recomendar 10 pelis raras. Este será el primer vídeo en una serie de vídeos que haré sobre 10 pelis románticas, 10 pelis dramáticas, 10 pelis sobre la enseñanza y cosas así, espero que os guste. Y como siempre voy a dejar todos los links en la caja de descripción a todas las películas que nombraré. De estas películas no os puedo contar mucho más porque si no os jodo la historia. Y sé que en principio igual alguna sinopsis no os parece atractiva, pero os juro que están muy bien todas y a mí me encantan. La primera película que quiero recomendar se llama Stay. Es del 2005 y los protas son Ryan Gosling, que está maravilloso, Ewan McGregor y Naomi Watts. La película va sobre Ryan Gosling, que es un personaje súper raruno, que va a la universidad y entonces va a la consulta de Ewan McGregor, que es un psicólogo, y dice que se va a suicidar en 3 días. Pero la cosa no queda ahí, sino que se va descubriendo que Ryan Gosling es un ser súper raruno y pasan cosas súper rarunas, y Naomi Watts también tiene su historia, Ewan McGregor también, y las cosas se van enrevesando y al final te quedas, ¿qué coño es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué está pasando? Y os la recomiendo muchísimo. Es una de mis favoritas, además. La segunda película que os quiero recomendar es Mulholland Drive. Es del 2001 y está escrita y dirigida por David Finch. Y la protagonista es Naomi Watts, entre otros. La peli trata de que Naomi Watts es una aspirante actriz y se muda a Los Ángeles a la casa de su tía. Pero cuando va a la casa de su tía se encuentra una mujer amnésica. Y juntas vivirán cosas. Me atrevería a decir que es la más rara que he visto junto con otras. Y no puedo contar mucho más, la verdad, porque os jodería toda la experiencia. Y por favor, si veis esta película o si la habéis visto, quiero que me dejéis en los comentarios, muy fuerte, es muy importante que me dejéis vuestras teorías sobre el final y sobre la película en sí, porque yo tengo la mía y si queréis os la cuento en los comentarios. La tercera película que os voy a recomendar se llama Coherence y es del 2013. La película trata sobre un grupo de amigos de unos 40 años que se reúnen en la casa de uno de ellos para cenar y justo esa noche pasa un cometa. Y hasta ahí puedo leer. La cuarta película que os voy a recomendar es Funny Games, de Michael Haneke. Pero os recomiendo la película, el remake de la película del 97, y el remake es del 2007, en el que sale Michael Pitt, Tim Roth y Naomi Watts. ¿Y por qué os recomiendo esta película y no la otra? Pues simplemente porque la otra no la he visto y esta sí. Supongo que la otra, como he oído que es un remake plano a plano y encima un remake del mismo director, pues supongo que será igual de buena. Pero bueno, yo os recomiendo esta porque es la que he visto. Esta película trata sobre una familia que se va de vacaciones a una casa y un día entran dos jóvenes rubios a pedir huevos. ¿Qué pasará después? Ahí lo dejo. La película se llama Funny Games, así que os podéis imaginar. Es muy genial y esta película, ¡oh! Esta película os juro que me impresionó mucho. O sea, yo ya sabía que iba a ser buena, pero no sabía que iba a ser tan buena. Y no sabía que iba a reflejar tan bien lo que es la maldad por la maldad. La quinta película que os voy a recomendar es Hard Candy, que es del año 2005 y está protagonizada por Ellen Page. La película trata de que un fotógrafo de 32 años queda con una chica por internet, con una joven que es Ellen Page. Y entonces ambos se van a la casa del fotógrafo. ¿Y qué pasará después? Que ni el fotógrafo es quien dice ser, ni Ellen Page es quien ha hecho creer que es al fotógrafo. Ahí lo dejo, no puedo contar más, lo siento. Esta película es fantástica y Ellen Page está maravillosa. O sea, una de sus mejores actuaciones, por no decir la mejor. La sexta película que os voy a recomendar es El Club de la Lucha, que es de 1999, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter. ¿Y qué decir de esta película que no se haya dicho ya? Es una película mitiquísima que todo el mundo debería ver y que es fantástica, es maravillosa. Y como anécdota os diré que es un libro de Chuck Palahniuk, creo que lo estoy diciendo bien, y aquí la Menda fue una firma de libros de Chuck Palahniuk, tengo 3 libros firmados por él y al hacer la foto me senté en sus rodillas porque él me lo pidió. ¡Uy! ¡Qué bien, ¿no? ¡Pagad la envidia! La película trata de que el personaje de Edward Norton es un tío que trabaja en una oficina súper apático y que tiene insomnio. El médico al que acude no le quiere dar ningún medicamento, así que le dice que vaya a un grupo de apoyo para que vea dolor de verdad. Y ahí se encuentra con Helena Bonham Carter y luego se encuentra con Brad Pitt. ¿Y qué pasará después? ¿Por qué se llama El Club de la Lucha? Supongo que la mayoría ya la habéis visto, pero si no la habéis visto, por favor, cerrad este vídeo y vedla ahora mismo, please. Y si os podéis leer el libro también, porque tiene distintos finales y es interesante ver los 2 finales. Y del mismo escritor recomiendo Asfixia, que es un libro y también lo adaptaron como una película y es genial. Como reto, os recomiendo que en El Club de la Lucha busquéis a los 5 Brad Pitts subliminales que salen a lo largo de la película.
La séptima película que quiero recomendar se llama Lost River. Es del año pasado y un dato que sorprenderá muchísimo es que está escrita y dirigida por Ryan Gosling. Y yo la vi en el cine y me quedé enamorada de esta película, es fantástica. Y yo cuando la vi, la verdad es que ya daba bastante por esta película porque yo creo que Ryan Gosling, a pesar de que a veces le den papeles de oh sí, eres un tío que tiene a las tías locas y no tienes más función que esa, yo creo que como actor y como director y como guionista ya ha demostrado con esta película que vale muchísimo. Y espero verle de nuevo tras las cámaras porque se ha lucido. La película trata sobre un pueblo que está medio desierto y está hecho súper mierda, y entonces uno de los habitantes de ese pueblo, que es un adolescente, descubre que hay una ciudad subacuática debajo de él. Y esto le lleva a un sitio, luego la madre también tiene sus problemas por otra parte, que es Christina Hendricks y está fantástica. Luego hay un personaje que también la lía, luego está Matt Smith, que es el Doctor Who, y aquí hace de súper malo. La fotografía... por Dios... Por Dios, la fotografía es... ¿Sabéis cuando estáis viendo una película y os quedáis en un fotograma y os quedáis como embobados en plan... Es precioso, o sea, es que... Pues así todo el rato con esta película. Os pondré por aquí imágenes porque... Os juro que... La fotografía es que... La octava película que os voy a recomendar es Cube, o El Cubo, que es de 1997 y es canadiense. La película trata de que 6 desconocidos se despiertan en un habitáculo con forma de cubo y poco a poco descubren que al lado de ese habitáculo hay más habitáculos iguales y que tienen que superar pruebas para pasarlos, se irán conociendo entre ellos, se preguntarán por qué están ahí, y es una película súper filosófica, que de hecho me la pusieron en filosofía y me enamoré totalmente de esta película, y eso que es increíble, os hará preguntaros muchas cosas. Y espero que la veáis y que me lo comentéis. La novena película que os voy a recomendar es Las vidas posibles de Mr. Nobody, que si habéis visto mis anteriores vídeos sabréis que amo muchísimo con toda mi alma y todo mi corazón esta película. De hecho, he hablado de ella en 2 vídeos ya. Y también tengo un vídeo aparte hablando solamente de ella. La película es del 2009 y está protagonizada por Jared Leto. La película está ambientada en un futuro en el que todos son inmortales. Y Nemo Nobody es el último mortal de la Tierra. Así que un entrevistador va a entrevistarle y Nemo Nobody le va contando sus vidas. No solo una, sino sus vidas. Y bueno, que si queréis saber más sobre ella, os recomiendo el vídeo que hice 8 minutos hablando sobre mi adoración por esta película. Sin spoilers, importante. Y por último, la décima película que os voy a recomendar es El Maquinista. Y el protagonista es un irreconocible Christian Bale que está en los huesos en esta película, parece un cadáver. Esta película no os puedo decir muy bien de qué trata, porque ni siquiera yo lo sé. Es del protagonista, que es Christian Bale, que sufre insomnio y trabaja en una fábrica. Y cuando se ve involucrado en que uno de sus compañeros se ha roto un brazo debido a una máquina, parece que todos levitan y todos están en contra de él, pero luego hay señales de otro tío que le dice cosas y hasta ahí puedo leer. Es una película genial, yo creo que no es muy conocida tampoco. Eso, que la veáis, que las veáis todas. Y también tenía un dilema interno porque no sabía si poner como última película El Maquinista o Enemy, que es incluso menos conocida que El Maquinista, así que os hablaré de las dos. Enemy es una película del 2013 que está protagonizada por Jake Gyllenhaal. La película va sobre Jake Gyllenhaal, que es un profesor de historia, que un día alquila una película y ve que un actor de esa película es exactamente igual que él. Y entonces le empezará a buscar, le encontrará, no lo sé. Luego pasan cosas y más cosas, y luego llega el final y te quedas puto loco y eso. La película es una adaptación libre del libro de José Saramago, El hombre duplicado. Y hasta aquí las 10 películas. Pero ahora, como me he dejado muchísimas en el tintero, os quiero recomendar pelis que bien he visto y me han gustado, aunque no hayan entrado en las 10 películas que he nombrado anteriormente, o bien películas que me han dicho mis colegas que son raras y que les han gustado aunque yo no las haya visto. Y películas que tengo pendientes y tengo interés de ver, pero que todavía no he visto. Os recuerdo que todos los enlaces de las películas a su sinopsis, a los trailers y todo, están en la caja de descripción. Primer, Exam, El Doble, Inteligencia Artificial, Stalker, Enter the Void, Eraserhead, Efectos Secundarios, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, El Quinto Elemento, Shutter Island, La Máquina del Tiempo, Stranger Than Fiction, Ruby Sparks, Melancolía, Mientras Duermes, La Cara Oculta, El Efecto Mariposa,
y El show de Truman. Me gustaría que en los comentarios me dijerais las pelis que hayáis visto y qué os han parecido, y las películas que os hayan llamado la atención y que queráis ver de este vídeo, o otras películas que no haya nombrado y consideréis que también son pelis raras que encajarían bien con estas que he nombrado. Así que eso, que estéis atentos porque subiré más vídeos en plan 10 películas de no sé qué, como ya he dicho antes. Así que adiós, pringados.